I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
tenido que pasar dos horas y horas para poder llegar aquí. Bueno, con esfuerzo y cariño lo hemos conseguido. Es que yo me tiré, te lo juro, que son 50 metros. La alcudia oculta, dice que hay un nacimiento. Aquí me voy a recrear yo el agua haciendo plano, mira que hay poco, pero... Cógete el agua y chile al agua. Ya. Bueno, espera. Aquí tenemos el nacimiento del agua de Alcudia. Bueno, pues como podéis ver, el año ha sido bastante malo y tenemos muy poquita agua. Pero bueno, lleva 100 y pico años, 100 años, no sé exactamente, que nunca se ha secado. Esperamos que este año tampoco. Como podemos ver, esto está hecho a mano, la cueva auténtica, y es la alcudia profunda, que muchísima gente seguramente nunca lo ha visto. Para llegar aquí hemos tenido horas y horas de bajar pozo, de trabajo, una cima de 100 metros. Sí. Hemos llegado a conseguir 5 minutos y... Bueno, enfoca un poco ahí. Y las paredes, sobre todo, que se vea... Sin luz no va a salir nada. Pues se acaba sin luz, se ve todo con eso. Sí. La bifurcación le da mucha luz antes. Yo voy a grabar yo solo con la luz y el foco. Aquí, mete más para atrás. Ya repito yo lo mismo, que se vea el techo, tú agáchate. Estamos en la alcudia subterránea, la alcudia oculta. Este es el origen real de Alcudia. El pueblo se asentó en un nacimiento de agua y aquí es donde estaba el nacimiento del agua. O sea, si Alcudia existe es porque aquí había agua. Lo bueno que tiene esto, que es la Alcudia que nadie conoce. Gracias a este vídeo todos los alcuzarros hemos visto Alcudia desde el cielo, sus calles, sus eras, tal, pero nadie conocía esta, la otra Alcudia, la Alcudia subterránea. La mina es muy sencilla, tiene unos 20 metros de... en línea recta, y aquí hay un momento que se bifurca y se va para otro lado, y hay unos 7-8 metros que van para allá. Los dos acaban en una pared y la poca agua que estáis viendo por el suelo es el agua que sale en la fuente. Eso es el agua que alimenta la fuente del pueblo. Está claro que hay mucha sequía porque esto tendría que estar normalmente con 3 o 4 dedos de agua y esto es lo que hay, un chorrillo de pena. Han dejado un resto de humanos. Sí, sí. No sabemos quién hizo esta cueva, si fueron los árabes. Mira, civilización, una colilla. Fíjate. Aquí está el agua de la fuente. Estamos intentando no pisarla. Quiero explorar esto. Tengo que entrar por ahí. Yo tengo que llegar ahí a ver si eso se para, ¿no? Espérate aquí. Espérate que te grabe, ¿para qué? Está grabando, está grabando. Está en rec. Sí, está grabando. Bueno, esto ya lo aquí. Aquí sí se mete agua, ¿sabes? Aquí donde está la pimienta. Aquí se va a meter la pimienta. Como podéis ver, hay zonas bastante complicadas de acceder. Y bueno,
un bombero que se le puede resistir. Esto no tiene nada, ¿eh? Llega al muro, ya tengo una tubería así, y va a la fuente. Y ahora va a salir. Esto ya se parece a una cueva, ¿no? Es que quiero que se vea la cara ahí. Uno más que echar la bota. Bueno, pues. Esta es la parte que más dificultad tiene de la fuente, aquí donde se está almacenando todo el agua que tiene. Tira tú para atrás mientras que se vea salir del actor. Hay que subir. Búscate para los pies y... Mira, a la derecha ahí ve uno. Por fondo que poco. Vaya peligro. Que la cuerda siempre de apoyo. Ya está arriba, maricón. Está tirando piedra. Yo te miro y se me corta la respiración. ¡Objetivo cumplido! Sí, sí. Tres palabritas. Que ha sido una experiencia guapísima, guapísima. El momento más difícil es subir los 10 metros de 20 metros de profundidad de pozo, pero una experiencia muy guapa y la verdad que digno de haber. Bueno, pues nada, muchas gracias y espero que lo disfrutéis. Bueno, ha sido una aventura y así termina la historia de la vida. Era una asignatura pendiente. Que no quedara una parte de Alcudia sin la luz. Que no quedara una parte de Alcudia sin conocer. Así que a partir de ahora ya no es una zona oculta para el pueblo. Ella fue nuestra, pues si nos pasaba algo, tenernos informados. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón.